El siguiente programa presenta un escenario de invasión extraterrestre que se basa en nuestro conocimiento actual sobre ingeniería, astronomía, biología y teorías militares. Representa uno de muchos escenarios posibles. ¿Dónde estaba? Afuera del vehículo. Recibido CP-275. La posición es crítica. Pierde y recupera, la conciencia. Necesitaremos control de hemorragia. Recibido. Está consciente, está consciente, está consciente. Ahora parece que se está despertando. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Debemos mantenerlo con vida. La hipótesis de una invasión extraterrestre hostil plantea un sinfín de miedos e interrogantes. ¿De dónde vendrían? ¿Qué querrían? ¿Qué armas utilizarían? ¿Podríamos sobrevivir? Para responder a estos interrogantes, reunimos a los principales expertos de los campos de la astronomía. Cuando ellos estén aquí, ¿qué sucederá? De la teoría militar. Podría haber cientos o quizá miles de ellos. Sería devastador ese ataque. Y de la física. Allí comienza la verdadera batalla. Les pedimos que crearan un escenario de invasión extraterrestre científicamente posible y que nos ayudaran a entender y analizar qué pasaría en caso de una amenaza extraterrestre. La idea de una invasión extraterrestre, de una civilización que nos ataque, parece alocada, porque la sola idea de que ellos existen es alocada. Pero la cuestión es que la idea de una especie extraterrestre inteligente viviendo como nosotros en otro planeta no es para nada alocada. La posibilidad de que haya vida que se originó y evolucionó en otro lugar en el sistema solar es algo factible. Y hay una posibilidad de que esa vida sea inteligente. Hay esencialmente una probabilidad del 100% de que haya otra vida, incluso en nuestra galaxia, y seguramente en el universo. El universo es demasiado inmenso. En nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, hay 100.000 millones de estrellas. Nuestros telescopios pueden ver quizás 100.000 millones de galaxias afuera. Hagan la cuenta. Esos son 10.000 millones, 1.000 millones de estrellas. Y nosotros pensamos que somos los únicos aquí. Vamos, no hay que ser tan arrogantes. No solo muchos astrobiólogos, astrónomos, físicos modernos creen que la vida prevalece en el universo. Hay algunos que incluso creen que ya hemos descubierto vida. En una cámara de aislamiento, en el laboratorio de propulsión a jet, hay un meteorito que se halló en la Antártida. Cayó a la Tierra hace 13.000 años. Esta roca viene de Marte y, cuando la cortaron, se dieron cuenta de que había unas pequeñas marcas. Pensaron que se trataba de fósiles. Microbios fosilizados, bacterias fosilizadas. Algunos lo interpretaron como prueba de vida microbiana en Marte.
Esta prueba nos dice que anteriormente hubo una forma de vida primitiva en Marte en algún momento. Y las consecuencias son realmente asombrosas. Es probable que esta forma de vida primitiva esté por toda la galaxia. Y es probable que sea algo que la naturaleza viene creando en todo el universo, en cada galaxia. Una vez que reconozcamos que podría haber vida, incluso inteligente, en el resto del universo, el interrogante de si podría haber o no un encuentro con extraterrestres deja de ser ridículo. Entonces, el gran interrogante es, si hubiera un encuentro, ¿qué ocurriría? Oye, ven a ver esto. Creo que es un objeto nuevo. En un principio, una flota de invasión extraterrestre podría asemejarse a asteroides del espacio exterior. Los astrónomos profesionales observan el cielo todo el tiempo como los aficionados. Lo que buscan son grandes rocas que podrían estrellarse con la Tierra y causar un desastre. Esos son sistemas de advertencia distantes sobre objetos dirigidos hacia la Tierra. Un estudiante en la noche solitaria podría revisar las placas fotográficas del telescopio y podría ver que hay un cambio en la luminosidad o un cambio en la dirección de un objeto. Pero lo último que pensarían es que el objeto que descubrieron es una nave espacial. Creerían que es un asteroide o un cometa. Una vez que detectamos un objeto cercano a la Tierra, lo que los astrónomos llaman NEO, lo seguimos. Vemos dónde va y predecimos hacia dónde irá. Por esos medios se descubre si un objeto se mueve hacia nosotros o si se aleja de nosotros. Y cuanto más rápido el cambio, mayor será la velocidad. Deberías reportarlo. Si nosotros hallásemos un NEO y pensáramos que se acerca y que podría estrellarse contra la Tierra, lo estudiaríamos en profundidad. Intentaríamos determinar su órbita con precisión utilizando nuestros telescopios. Tan pronto como se sepa que algo extraño ocurre en el espacio exterior, estará en toda la Internet. Aún así, nadie piensa que es una nave espacial. Hasta ese momento, todavía se cree que es un asteroide que se acerca. Nuestra atención se centra en impedir que se estrelle contra la Tierra. Sería el gobierno quien probablemente consulte con ciertos miembros de la comunidad científica, quienes se ocuparán de decidir qué se hará, cómo y cuándo. ¿Estamos todos? ¿Podemos cerrar la puerta? Gracias. Calculamos una posibilidad de impacto del 92% en 166 días. ¿Creerían que hay una lista extensa de protocolos para lidiar con amenazas al planeta Tierra desde el espacio exterior en forma de asteroides? No funciona así. No existen protocolos gubernamentales. Algunos piensan que si lanzamos una ley de libertad de información contra el Pentágono y la CIA, hallaríamos un documento ultra secreto que diría qué hacer en caso de que sucediera algo extraño en el espacio exterior. Bueno, no existe tal documento. Esto es nuevo para todos nosotros. Traten de ser pacientes. Si detectáramos un objeto cercano a la Tierra y resolviéramos nosotros mismos lidiar con el problema, deberíamos quitarlo del camino. Y para eso deberíamos intentar desviarlo o quizás romperlo en pedazos. Romperlo involucra impactarlo con un explosivo, como un arma nuclear. El riesgo de destruirlo es que puedes romperlo en pedazos más pequeños, que aún podrían ser grandes como para destruir ciudades, destruir incluso todo un continente. Si no quisiéramos destruirlo, otra opción sería cambiar su trayectoria, golpeándolo con otro objeto contundente. Hicimos algo similar antes en 2005 con la misión de impacto profundo de la NASA. La misión de impacto profundo se encontró con el cometa Tempe-1, una roca de 5 kilómetros de largo en el espacio. Voló a su lado y disparó una sonda más pequeña
que impactó en la superficie y excavó casi el tamaño de 3 campos de fútbol en material. Eso impactó, pero fundamentalmente alteró un poco la órbita del cometa. El interceptor lanzará proyectiles pesados y de gran velocidad, que en teoría alterarán el objeto en 1.4 grados. El cambio debería alcanzar para que el objeto no llegue a la Tierra. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primera fase del lanzamiento exitosa. Aguardamos una confirmación. Pero el problema es que este Neo en particular es una nave espacial. Y no solo eso no funcionará, sino que además quizás sea una muy mala idea. Puede tomarse como una acción ofensiva de nuestra parte contra la nave espacial. Confirmamos la separación.